María de la Caridad Gálvez Chiu nació el 26 de diciembre de 1968 en Pinar del Río, Cuba, donde aún reside y donde todos la conocen como Karina Gálvez. Es licenciada en Economía, profesora de Finanzas, periodista independiente y posee la infinita capacidad de sonreír ante todo. Se graduó de técnico medio en economía en 1986. Desde entonces, trabaja como profesora de esta especialidad, primeramente en el Instituto Politécnico de Economía Rigoberto Fuentes durante 10 años y actualmente en el Instituto Politécnico de Economía Rafael Ferro. En el año 1994, se gradúa de licenciada en economía en la Universidad de Pinar del Río. Ese mismo año comenzó su participación en la sociedad civil cubana como miembro del proyecto del Centro de Formación Cívica y Religiosa de la Diócesis de Pinar del Río. Durante esa etapa impartió cursos de formación cívica relacionados con la persona, la familia, la sociedad, el mundo del trabajo, incluyendo el trabajo por cuenta propia en Cuba y la economía. Publicó artículos de economía y de otros temas de la realidad cubana en la revista Vitral, órgano de prensa del Centro de Formación Cívica y Religiosa. Desde 1995, coordinó el trabajo de un grupo de economistas del mismo centro que ofreció cursos de formación económica para ciudadanos y pequeños empresarios, llamados en Cuba trabajadores por cuenta propia. Este grupo realizó durante un año y medio 7 encuentros de reflexión sobre la economía cubana en el presente y en el futuro, en el que participaron economistas y otros profesionales, trabajadores por cuenta propia y ciudadanos interesados en temas económicos. De estos encuentros surgió un libro, editado con la ayuda de economistas del exilio, llamado Itinerario de Reflexión Económica para Cuba, por una economía eficiente, abierta, solidaria y subsidiaria. Es miembro fundador del Consejo de Redacción de la revista sociocultural Convivencia, donde actualmente forma parte del Consejo de Redacción y donde escribe artículos de economía. Hola Karina, bienvenida a Voces de Cuba. Para comenzar, ¿quién es Karina Gálvez? Hola, un saludo también. Mi nombre es Karina Gálvez Chiu. Y soy miembro del consejo de redacción de la revista Convivencia, o más bien miembro de un proyecto que se llama Convivencia, que es más que una revista, que se hace desde Pinar del Río. Soy economista de profesión, hasta ahora he trabajado en una escuela de economía estatal, por supuesto, en Cuba, en Pinar del Río, que bueno, ahora acaba de cerrar, así que por eso digo hasta ahora. ¿Por qué Karina y su patio se hacen famosos a partir del 15 de diciembre del 2009? Sí, eso fue... fue triste en aquel momento, difícil. Ya hoy no es tan así, pero fue muy difícil, fue difícil. Habíamos hecho en el patio de mi casa una terraza y un pantry y un baño para reunirnos, para hacer tertulias, para hacer debates de películas, para convivir, entiendes, Dios. Y bueno, ese patio fue confiscado por el gobierno cubano. Fue confiscado con el pretexto de que había sido una construcción ilegal en el patio de mi casa, pero después de haber sido sancionado con una multa de 600 pesos y haber sido sancionados también a pagar un arrendamiento durante un tiempo por lo construido, pero eso no bastó, no fue suficiente y el gobierno decidió confiscarlo. ¿Qué implica en la Cuba de hoy ser católica, economista y periodista disidente? Sí, implica dos cosas muy diferentes. Porque por una parte implica vivir siempre en riesgo, vivir siempre en tensión, vivir siempre como la que es diferente. Y eso pues siempre lo hace sentirse a uno, lo hace a uno vivir de una manera difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo implica también ser la persona que vive en Cuba, en un país donde no hay nada de libertad, pero la persona que vive en Cuba libre, de una manera libre,
La persona que vive en Cuba también, diferente a los demás y puede expresarse como quiere. La persona que en Cuba, a diferencia de otros, tiene un proyecto de vida, que no es conformarse con lo que hay allí. Así que al mismo tiempo que implica una cosa negativa, pues también da mucha esperanza y muchas energías para vivir. ¿Cuáles son los miedos de Karina? ¿Temes por tu integridad física? Sí, claro que he sentido miedo, ¿no? No lo he sentido, siento miedo. Siento miedo porque vivir en medio de un totalitarismo da miedo. Y no solo siendo disidente, sino sin ser disidente en Cuba, el miedo es la realidad de todos los días. La gente vive con miedo. Así que los que disentimos vivimos con más miedo. A lo mejor con un poquito más de fuerza para enfrentarlo, pero con mucho miedo. Y sí, temo por la vida, temo por la vida. No solo físicamente, sino por la vida que podemos tener que vivir, los momentos que podemos tener que vivir en Cuba, dada la situación que hay y la que puede presentarse en cualquier momento. Temo por mí, temo por toda la disidencia en Cuba y temo por todo el pueblo cubano. El ser una periodista independiente y haber sido miembro del grupo del Centro Cívico Religioso de la Diócesis de Pinar del Río y ahora del Proyecto Convivencia, ¿ha afectado tu vida personal? Sí, quizás más normal, ¿no? El matrimonio. Bueno, sí, como Sí. llama la gente en Cuba, lo más normal es tener un matrimonio, casarse, tener hijos. Yo no puedo culpar a este proyecto de que eso no haya sucedido, pero sí de alguna manera ha influido, pero ha influido desde el punto de vista de mis decisiones. Bueno, es muy difícil que tú puedas dedicarte o encontrar una pareja si quieres seguir viviendo. No quiere decir que sea imposible. Hay mucha gente en Cuba que está dedicada a esta vida y tiene su pareja y su vida hecha de otra manera. Yo creo que sí, que ha influido, pero bueno, que no ha sido determinante en mi vida. Esto ha sido quizás una cuestión de circunstancias o de opción personal. ¿Qué significó para ti el Centro de Formación Cívico-Religiosa y la revista Vitral? Muy, muy, me encanta que me hagas esa pregunta porque poderla contestar es o sea, darle gloria, honrar al que, a lo que se merece honra. Y es, como decía Martí, honrar, honra. El centro cívico fue para mí, bueno, como quien descorre las cortinas de un teatro, ¿no? Como quien sube el telón de mis ojos. Yo, cuando empecé en el Centro de Formación Cívica y Religiosa, empecé a ver de verdad la realidad con otros ojos. Obtuve instrumentos que no tenía antes para poder ver, analizar la realidad, para pensar que la realidad podía cambiar. Así que toda mi vida cogió el sentido que tiene ahora cuando conocí el Centro de Formación Cívica y Religiosa. Y poder trabajar en el Centro de Formación Cívica y Religiosa fue para mí una oportunidad que agradezco a Dios y agradezco a la Iglesia cubana y agradezco sobre todo a Dagoberto, bueno, que fue a través del cual yo conocí toda esa realidad. Y bueno, yo creo que estoy hoy aquí y soy hoy la que soy gracias al Centro de Formación Cívica y Religiosa. Y la revista Vitral, por supuesto, fue la obra más pública de ese centro. No fue la única, ni creo que haya sido la más importante, pero sí fue la más pública, la que yo creo que la gente reconoció más, yo creo que llegó a más, que tuvo más alcance. Entonces, eso también nos hizo tener una idea de las dimensiones de de toda la obra del Centro Cívico. En un artículo tuyo reciente, usas el término ladrones de cuello blanco. ¿Quiénes son los ladrones de cuello blanco en Cuba? Bueno, los ladrones de cuello blanco en Cuba son los funcionarios, los directores de organismos, los directores de empresas o los que tienen algún cargo que les permite acceder a recursos que la mayoría de la población no puede obtener. Entonces son aquellos que tienen más oportunidad de vivir de una manera diferente,
de vivir mejor que los demás, y no gracias a su trabajo, sino gracias a las posibilidades que tienen, a las influencias con que pueden traficar, a todo el acceso que tienen a recursos. Bueno, es un fenómeno que en Cuba, o sea, que existe en el mundo entero, pero en Cuba la diferencia que tiene es que son personas, es un fenómeno que es casi aceptado por la sociedad. O sea, como en Cuba esto de resolver pues se convierte en una cuestión de vida o muerte, entonces la gente casi que lo acepta. Y eso yo creo que es lo peor que tiene todo ese fenómeno en Cuba. Este es tu primer viaje fuera de Cuba. ¿No sientes el deseo de quedarte, de no regresar? No, gracias a Dios no he sentido eso. Yo desde que salí de Cuba salí con la convicción de que iba a regresar. Y voy a regresar. Y voy a regresar porque, bueno, siempre los cubanos hemos tenido que elegir entre dos cosas buenas. Una, vivir con dignidad en un país que ofrece todas las oportunidades y aprovechar todas nuestras potencialidades y echar a andar nuestra vida. Y, por otra parte, escoger vivir a lo mejor cerca de tu familia o cerca de tus raíces. O sea, son dos cosas que verdaderamente es injusto que tengamos que elegir entre esas dos cosas. Entre otras muchas así, que no son antagónicas entre sí. Entonces yo voy a regresar a Cuba porque ya tengo mi vida hecha en Cuba, porque tengo un proyecto hecho en Cuba, porque creo que desde allí puedo hacer algo por Cuba, igual que lo están haciendo los cubanos desde aquí. O sea, no es una cuestión de opción, no de que una cosa sea mejor ni otra sea, pero es una cuestión de opción. Yo creo que yo puedo hacer más allí, desde allí, y voy a regresar. Me gustaría que me hables un poco del proyecto Convivencia, y que su máxima expresión es la revista digital que lleva el mismo nombre. ¿Cuáles son las luces y sombras de esta revista? Sí, mira, Convivencia tiene más o menos el mismo perfil de Vitral. Muchos de los que estábamos en el equipo de Vitral pasamos al equipo de Convivencia y la hacemos con el mismo estilo, con el mismo perfil, la revista. Pero también Convivencia es un proyecto que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, la persona, como persona plena, formar a la persona como una persona que quiere vivir en libertad, como una persona consciente de su dignidad, consciente de sus derechos. Y por otra parte, ayudar a contribuir un poco a la reconstrucción del tejido de la sociedad civil en Cuba, que es el ambiente natural donde una persona plena, donde una persona bien formada puede vivir y tender puentes entre los diferentes grupos de la sociedad civil, entre las diferentes personas, ayudar a buscar una ética de mínimos que nos haga poder convivir. Eso es lo que quiere hacer Convivencia. Para eso hacemos tertulias, para eso establecemos relaciones con muchos grupos de dentro de Pinar del Río y de fuera de Pinar del Río. Hacemos encuentros con diferentes temáticas. Hacemos audiovisuales. O sea que son diferentes las actividades que hacemos, pero todas encaminadas a lograr contribuir a la formación del cubano como persona y lograr contribuir a que la sociedad civil pueda articularse de la mejor manera en Cuba. ¿Cuál es el impacto de la revista Convivencia? ¿Lo has podido constatar? Sí, bueno, ahorita me preguntabas de las luces y las sombras y sí, no te contesté bien. Yo, el problema de Convivencia es que estamos en una situación difícil en Cuba para hacer una publicación. Solamente puede ser digital. Los cubanos de la isla tienen poco acceso a ella. Y bueno, a veces no podemos hacerla con la frecuencia con que quisiéramos por las condiciones en Cuba. Ojalá que pudiéramos lograr que más personas dentro de Cuba pudieran tener la revista Convivencia, porque es una manera de expresarse diferente al oficial, pero la gente no puede acceder a ella. Cuando caminas por tu natal Pinar del Río, la gente te reconoce.
Bueno, es que como tú lo dijiste al principio, a veces más me conocen por lo del patio que por la revista. Pero de alguna manera hay una relación. Y cuando la gente me dice, a ti es a la que te quitaron el patio, inmediatamente dicen, sí, pero eso es por lo que ustedes hacen. Y entonces quiere decir que de alguna manera conocen nuestro trabajo, conocen lo que hacemos, conocen la diferencia entre los que no hacen nada, los que están inmersos solamente en su familia o su trabajo, ¿no? Y los que hacemos algo quizás por el futuro de Cuba. Creo que la gente reconoce que hay una diferencia en lo que hacemos, una diferencia en la manera en que nos tratan. Y yo creo que sí, que hay personas que han cambiado, que ya cambiaron cuando recibieron lo del centro cívico y que ahora a medida que van participando, por ejemplo, en las tertulias que hacemos, allí mismo en el pedazo de patio que queda, la gente cambia su manera de proceder, cambia su manera de ver la vida. Y muchas veces muchas veces no, pero alguna que otra vez hemos encontrado a alguien que se compromete un poco más con la realidad. ¿A qué se debe la poca importancia que los miembros del proyecto Convivencia le dan a los agentes de la seguridad del Estado que periódicamente infiltran en su equipo? Bueno, es que no somos clandestinos, estamos abiertos y por eso es que hemos aprendido a convivir también con eso. Yo creo que es por eso. Si vamos a vivir siempre pendientes de eso, bueno, entonces no pudiéramos trabajar, no pudiéramos hacer convivencia, no podemos tender puentes siempre pensando que el otro puede ser de la seguridad del Estado. No, no podemos hacerlo. Entonces hay que confiar nuestra creencia es que hay que confiar en la gente. Hay que confiar hasta que demuestre que no se puede confiar en ellos. Y entonces en ese momento, bueno, la mayoría de las veces no podemos seguir trabajando, ¿no? Porque no lo rechazamos como persona, pero sí como trabajador de la revista. Ya nos ha pasado, nos ha pasado. Pero la persona tiene que demostrar que se comporta como un agente de la seguridad del Estado o como una persona que no quiere ayudar al proyecto de convivencia, que lo que quiere es poner trabas. Si la persona lo demuestra, pues lógicamente tampoco es que seamos, no sé, Masoquista. no, 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 es que nos guste. Pero tiene que ser que entorpezca el trabajo, mientras ayude al trabajo. Si es de la seguridad del Estado, bueno, a lo mejor lo ayudamos a él. No somos clandestinos, no somos clandestinos, somos personas que hacemos ese proyecto y mientras más personas lo conozcan, mejor. Y si quien lo conoce es de la seguridad del Estado, si no entorpece nuestro trabajo, mejor. Bien que lo conozcan, porque siempre hay una esperanza de que las personas pues cambien. A veces la gente nos dice que somos un poco ingenuos, pero hasta ahora nos ha dado resultados, porque no se puede tejer convivencia pensando que el otro es de la seguridad del Estado. Era lo que te decía, no, no, no podemos fomentar la confianza entre las personas del pueblo, de pueblo a pueblo. Yo creo que eso es uno de los mejores servicios a Cuba, porque una de las principales herramientas del gobierno cubano es sembrar la desconfianza, sembrar la enemistad, que la gente no pueda creer unos en los otros. Y lo de nosotros es todo lo contrario, es fomentar la convivencia. Para eso hay que contar hasta con los agentes de la seguridad del Estado. ¿Cómo selecciona el proyecto Convivencia sus fuentes de financiamiento para sus proyectos? Bueno, no sé, te puedo decir cómo las escoge Convivencia. Ajá, sí. Sí, porque es difícil, es de lo más difícil, porque no, a veces uno no puede saber bien de dónde viene un dinero, no puede saber. Pero Convivencia fundamentalmente acepta financiamiento de organizaciones no gubernamentales que se dedican a ayudar a países en desarrollo y no acepta condiciones bajo ningún financiamiento. No acepta condiciones, es decir, solamente condiciones de rendir cuentas, de ese tipo de cosas, o sea, de hacer trabajo, porque los donantes tienen derecho a saber que su dinero se está usando para lo que lo dieron. Entonces nosotros rendimos cuentas, hacemos todo, pero no aceptamos condicionamientos de tipo ni ideológico, ni de
activismo, ni mucho menos. Nosotros somos un proyecto con nuestros objetivos, con nuestras actividades, con nuestro trabajo, y quien ha querido dar financiamiento para eso lo ha dado, pero es para seguir haciendo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué crees tú que el gobierno cubano, para desacreditarlo, usa el término de mercenarios? Sí, bueno, no sé por qué lo hace, porque no tiene ninguna base, ningún argumento, nada para eso. Es más, no ha presentado nunca ninguna prueba, ni ningún argumento, ni ninguna base, no lo ha hecho. O sea, decir que la casa de alguno de nosotros ha sido visitada por personas que dicen ellos son agentes de la CIA, no significa que seamos. O sea, no, no hay argumentos fuertes como para decir ni que convivencia tiene nada que ver con la CIA, ni que convivencia es mercenaria de ningún gobierno, como no lo hay de otros disidentes en Cuba. Eso es no sé, una idea lanzada, pero sin ninguna prueba y sin ningún argumento. No, no te puedo decir por qué lo dice. ¿Cuál es el motivo de tu visita a Estados Unidos? Sí, vine a participar en un evento de una asociación de estudios cubanos que hay aquí, que tiene un congreso todos los años. Y este año pues me han invitado. Ya me habían invitado otras veces, pero esta es la primera vez que puedo venir. Presenté un trabajo sobre el trabajo por cuenta propia en Cuba, sobre las trabas que tiene y las oportunidades que podría representar. En esta conferencia también participaron diferentes grupos de la sociedad civil cubana. ¿Cómo fue la acogida? Bueno, hubo un ambiente muy bueno, un ambiente de debate, hubo un ambiente académico. La conferencia, creo que por ser de dentro de Cuba, de una voz de dentro de Cuba, que decía la realidad a lo mejor un poco más concretamente por estar muy cerca de todo lo que está pasando allí, pues hubo una acogida, a mí me parece buena. La gente se interesó por esa realidad y por las ideas no sé, que presenté sobre el trabajo por cuenta propia. Creo que todo el que estaba allí estaba muy interesado en conocer la realidad de Cuba. Por eso fuimos invitados tantos cubanos. No, habíamos 15 cubanos de dentro de la isla en el evento y creo que eso es evidencia de un gran respeto por el trabajo que se está haciendo dentro de la isla. ¿Existen realmente cambios en Cuba? En Cuba no hay ningún cambio Fue esencial. imposible llegar. En Una Cuba tropa no hay chapancerita mató respeto por a las cientos de libertades funcionarias y el individuales, apoyo a los no hay hermanos Castro respeto por los era derechos, y bajo un no ha tipo cambiado militar preocupado esencialmente por la seguridad nada en pública. Cuba. Pero yo tengo que decir algo, las mínimas y cosméticas superficiales transformaciones que se han hecho dan un poco de espacio para que los cubanos podamos aprovecharlas y empujar mejor la realidad cubana hacia la Cuba que queremos. Pero eso depende ahora de los cubanos, depende mucho de los cubanos. Claro que también depende del gobierno cubano, pero está en nuestras manos hacer que cada vez dependa menos de la voluntad del gobierno cubano, porque yo no creo que el gobierno cubano tenga voluntad de cambio. No ha manifestado que tenga voluntad de cambio en ningún momento. O sea, esas pequeñas transformaciones son el resultado de la presión que ha habido en Cuba, de la situación económica, de la situación internacional, pero no de la voluntad de cambio del gobierno. Entonces, creo que queda mucho en nuestras manos, queda en nuestras manos la responsabilidad de empujar el muro que nos tiene encerrados en Cuba. La revista Vitral era Sí. auspiciada e impulsada por el obispado de la diócesis de Pinar del Río. Convivencia no. Es un proyecto independiente desde la sociedad civil. ¿Hay diálogo entre Convivencia y el obispado de Pinar del Río? Bueno, no hay ninguna relación formal. Sí, es eso. No hay ninguna relación formal. Nosotros enviamos convivencia al obispado de Pinar del Río como a otros obispados. No tenemos tampoco ningún Rechazo. problema, no hay rechazo.
Y bueno, nosotros hacemos todo lo posible porque haya convivencia también con el Obispado de Pinar del Río. No hay ningún problema, es un proyecto independiente del Obispado, pero no digamos, en contraposición con el Obispado, Okay, no tiene nada que ver con a eso. ver, quizás la pregunta no fue la adecuada. ¿Ustedes han buscado tender un puente con el obispado, un diálogo? ¿Se han propuesto eso? Un diálogo, bueno, no, Hay no. una invitación. Hay una invitación a la convivencia, sí. Enviamos convivencia, todos los números los enviamos al obispado. Y no tenemos noticias de que haya ningún rechazo así de tipo oficial. Con el nombramiento de Monseñor Jorge Serpa como nuevo obispo de Pinar del Río, hubo fuertes cambios en la línea pastoral de la diócesis. ¿Cómo repercutió esto en los fieles? Sí, bueno, es que la diócesis de Pinar del Río ha cambiado. Yo sin hacer una evaluación, digamos, de tipo de bien o mal, te puedo decir que en la diócesis actualmente hay muy poco, casi nada, de obra social. O sea, no está funcionando lo que tú conocías, como la Comisión Católica para la Cultura, no hay nada de. Hay solamente un grupo que se dedica a lo que es el medio de la educación, que también hace muy pocas actividades. Hay muy pocas actividades que sean abiertas como para personas que no sean de la iglesia. Subsisten muy pocas pastorales de las que habían antes. Por ejemplo, sí está, funciona Cáritas. Pero lo que principalmente funciona ahora en la diócesis es el catecismo y las misas. O sea, la línea cultual, digamos, de la religión. La línea profética, pues no hay muchas actividades Ha tomado encaminadas a esa línea, para decírtelo y de de una manera. dimensión social mucho Y de menos. dimensión social, mucho menos. ¿Qué son las razones ciudadanas? Sí, las razones ciudadanas son un proyecto muy interesante, promovido por Giovanni Sánchez y Reinaldo Escobar y En otro ese grupo otro capítulo de Razones Ciudadanas, de cubanos. ¿verdad? El sexto Son capítulo de la programas, salud comunitaria. son audiovisuales, no sé cómo le puedes llamar técnicamente, pero son programas en los que un grupo de personas analiza distinto cada vez, pues hace un análisis de algún tema de la realidad cubana. Y hasta ahora ha sido muy bueno, ha funcionado muy bien. Y es un espacio más donde se puede expresar uno libremente. Y además se conoce la realidad de Cuba vista por personas, digamos, con un poco de estudio sobre ella, por algunas personas también que se atreven a decir lo que piensan públicamente. Y creo que está haciendo un buen servicio a Cuba. ¿Tienes miedo de regresar a Cuba? ¿Crees que puedan tomar alguna represalia contigo? Chico, fíjate, todo eso puede pasar. Yo no tengo más miedo del que he tenido siempre, o sea, ese temor que uno siempre tiene. Yo me siento bastante tranquila y a lo mejor eso es una ingenuidad de mi parte, como dicen algunos, pero no creo que vaya a haber represalia. Ya otras personas de la sociedad civil han salido y han regresado y bueno, aparentemente pues no ha pasado nada. La represión va a seguir siendo la misma. Creo que no, el grado de represión no ha disminuido en Cuba. Quizás ha cambiado un poco la forma, quizás hay etapas en las que cambie la frecuencia, pero la represión es la misma. Y a eso estamos expuestos cada día. ¿Has sentido rechazo o repudio a nivel social? De la gente, no. Para ser sincero, de la gente no, aunque sí cierta incomprensión, pudiera llamarlo. Es decir, hay personas que te dicen, pero te estás arriesgando a una cosa total por gusto. La gente no entiende que una causa de esta se pueda convertir en un proyecto de vida que te llene la vida, aún en las circunstancias más adversas. Y eso es difícil de explicar. Entonces hay mucha gente que lo que hace es creer que estás completamente equivocada, aunque esté de acuerdo contigo en el fondo. Y eso sí lo he sentido, un poco de incomprensión.
pero rechazo, rechazo, no lo he sentido. De la gente no. De funcionarios y otros, pues eso sí. ¿Cómo es tu relación con los alumnos? No, mi relación con los alumnos es muy buena. Yo no tengo ningún problema con eso, pero ya hace 2 años que estoy fuera del aula. O sea, que estoy atendiendo a estudiantes, pero que están haciendo prácticas en las empresas. Y estoy fuera del aula. En el aula era mucho mejor. Yo tenía allí un espacio libre que me lo creé yo. Y sí, me llamaron varias veces la atención, tuve que ir a varias reuniones, me dijeron varias cosas. Pero bueno, yo perseverando logré tener mi propio espacio de libertad en el aula. Claro, ya hace 2 años que no estoy directamente en el aula. Estoy atendiendo alumnos en las empresas. Eso es un poco menos, o sea, da un poco menos de espacio para trabajar con los jóvenes. Pero también, los alumnos también saben cuando hay algo diferente. O sea, cuando hay una persona que no les quiere tapar el sol con un dedo, cuando hay un profesor que no quiere decir lo que debe decir, sino lo que ellos quieren aprender a analizar y lo que ellos quieren oír. Y eso, ¿sabes? Los jóvenes siempre son por naturaleza rebeldes. Y entonces rechazan todo el adoctrinamiento que se está haciendo en Cuba mediante la educación. Produce el efecto totalmente contrario, es lo que yo he sentido. Que los jóvenes lo que hacen es rechazarlo. Entonces, a mí me fue bien con los alumnos, hasta mientras estuve en el aula. Y ahora veremos, ya la escuela cerró y bueno, ahora será otra etapa de mi vida. ¿Te has sentido acosada, vigilada, asediada y perseguida? Sí. ¿Dentro de tu ingenuidad? Sí, te entiendo. No, claro, sí. Mi casa siempre ha estado vigilada. O sea, no solo yo, más lo he sentido por mi familia. La casa siempre ha estado vigilada, siempre asediada. Cada vez que hay una tertulia hay personas hasta con cámaras frente a la casa, así, abiertamente. Bueno, cada vez no, bueno, en algunas ocasiones. Yo quiero ser más exacta, han habido cámaras. Yo he sentido, por ejemplo, que he llegado a un lugar y me han dicho, porque tú eres Karina, o sea, como si hubieras, como para hacerme sentir que siempre he estado vigilada. Esas son cosas que uno trata de ignorar para poder vivir en Cuba. Pero sí, claro, yo creo que la mayoría de los cubanos se siente así, porque es que además de todo estamos viviendo en la ilegalidad en muchos aspectos de la vida. Y uno se siente vigilado hasta cuando compra una bolsa de leche. No sé. Con respecto a tu relación familiar, ¿ellos comparten tus ideales y te sientes responsable de que tu casa sea vigilada? Sí, mira, sí, claro, me siento culpable muchas veces. Incluso cuando lo del patio, fue difícil, difícil. Pero, bueno, mi hermana sí es parte de este proyecto también, ella es miembro del Consejo de Redacción también. Mi mamá es muy fuerte, pero yo noto que también a veces se preocupa, que también a veces se siente, y uno dice, bueno, es mi culpa. Y por mucho que las demás personas te digan, no es tu culpa, es culpa de cómo está la circunstancia, es culpa de lo que hace el gobierno, uno se siente culpable. Por ejemplo, yo un día iba a participar en estado de SATS y salí de mi casa a las 7 de la mañana. Como la casa de Antonio Rodiles, que es donde se firman los programas de estado de SATS, queda al lado del acuario. Yo le dije a mi hermana, vamos con los niños y mientras yo estoy ahí, visitas el acuario con los niños. Y bueno, nos detuvieron en Consolación del Sur, supuestamente con el pretexto de que el carro había participado en un accidente. Porque era sospechoso de haber participado en un accidente, y 8 de la mañana nos llevaron hasta la estación de policía de Consolación del Sur, los niños llorando, te podrás imaginar, muy asustados, y ahí estuvimos, no en calidad de detenidos, pero detenidos, hasta las 11 y media de la mañana. Entonces, te podrás imaginar, eran 3 niños,
y mi hermana, que no tenía nada que ver con aquello, pero bueno, mi hermana entiende perfectamente la situación, ella es parte de esta situación, pero los tres niños, entonces estábamos muy, muy insultados. Ahora, los niños, cuando sobrepasan todos estos traumas, adquieren también una fortaleza que a veces a mí me asombra. Ellos son muy fuertes y todo eso, pero no te niego que sí, que me siento culpable, que a veces me preocupo, que a veces he sentido la tentación de decir, bueno, no será mejor que ellos salgan del país. Toda esa tentación la he sentido porque digo, bueno, uno quiere proteger a su familia, uno quisiera hacer cualquier cosa a uno, pero protegerlos a ellos. Y eso es muy difícil en Cuba. Ellos han sentido en la escuela, han tenido problemas en la escuela por ser libres, porque están acostumbrados en la casa a ser libres y luego llegan a la escuela y también lo son. Y los profesores, pues a veces no han sabido tratarlos. Algunos saben y otros, pues no han sabido. Y ellos han tenido problemas también. Pero bueno, mi hermana, su esposo, que son los que están en definitiva como responsables máximos de la educación de los niños, dicen que prefiere que los niños sean personas libres y que sean personas bien formadas a que tengan una niñez tan tranquila como debía ser para cualquier niño. Eso hay que escoger en Cuba. Pero sí, no tenía que ser una cosa que golpea fuerte, sí. ¿Qué respuesta ha dado el gobierno con relación a la confiscación del patio? Sí, te cuento. Bueno, ya nosotros llegamos hasta el Tribunal Supremo, eso es, el Tribunal Supremo dictó sentencia, ahora estamos intentando hacer un proceso de revisión del caso. Pero bueno, es que dicen los tribunales cubanos que se puede emplazar para aplicar un decreto ley 172, bueno, no me lo sé muy bien, un decreto, y después sancionar por otra ley. Es algo así como que te acusen de robo, tú enfrentas el juicio por robo y después te sancionan por asesinato. Entonces, pero bueno, dice el tribunal que sí que se puede, pero digo que la defensa de mi caso estaba hecha sobre esa base. Es decir, nos dijeron que nos iban a aplicar un decreto que termina en pérdida de lo construido y por tanto un arrendamiento de por vida sobre esa parte. Y me han sancionado con la pérdida de la propiedad total de la casa. O sea, que no está dentro del decreto, sino dentro de otra disposición. Es decir, que es una incoherencia Es total, una ¿eh? incoherencia legal, pero dicen los tribunales que sí. Dice el Tribunal Supremo que sí, que eso se puede hacer. Yo no soy abogado, yo no No. puedo decirte, pero realmente me parece una incoherencia tal Es como como... muy kafkiano eso. Eso es kafkiano, sí. Sí. ¿Cuáles son las nuevas proyecciones de convivencia? Sí. Tengo que decirte que Convivencia tiene nuevos proyectos para ahora, cuando empiece septiembre. Si Dios quiere, pues vamos a intentar empezar la formación cívica al estilo del Centro de Formación Cívica. Vamos a ver si podemos utilizar todos aquellos ciclos de temas que no sé si recuerdas que teníamos y que podemos usar El para la formación cívica. nombre de los ciclos. Sí, estaba el ciclo Somos Personas, un ciclo para la familia, un ciclo para el trabajo, para el mundo del trabajo, para los pequeños empresarios. Sí, eran 23 cursos, son 23 cursos. Ciclo sobre la universidad, sobre diferentes ambientes. Es la formación cívica para vivir en esos ambientes, para formar a la persona, al ciudadano, para vivir en esos ambientes. Así que queremos contribuir con la formación de valores en la sociedad. Y bueno, vamos a poner nuestro granito de arena. Queremos empezar otra vez con eso. Vamos a ver si las condiciones nos ayudan.